Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien atrasado. Buenas noches, people. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí se escucha. Hola, hola, buenas noches, sí se escucha. Buenas noches. Buenas ¿Se noches, escucha? Bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver.
Bienvenidos, bienvenidos. Okay, people, vamos a comenzar esta noche. Ya veo que vemos varios ya conectados. Alberto Rivera dice no escucha nada. Revisa ahí. Revisa ahí tu micrófono, tus audífonos, su dispositivo. Hay algunos con problemas para conectarse. Bueno. Ok, vamos a comenzar en esta noche. De nuevo, les doy la más cordial bienvenida. Voy a tomar la primera asistencia de la noche. Y luego vamos a hablar algunas generalidades del curso. A conocernos un poco también, ¿verdad? A presentarnos. Y después arrancamos con la primera unidad, la primera lección de nuestra clase. ¿Okay? Así es que les pido por favor que enciendan sus cámaras. Eso creo que es algo que se les explicó desde que se registraron. La asistencia es válida mientras tengan la cámara encendida y respondan diciendo presente. Así es que voy a llamarles uno por uno por su nombre y me responden con presente, así en voz alta para que se les escuche bien. Y quede grabado su asistencia en el video. ¿Ok? Si aún no han encendido la cámara, o no me están escuchando, o no están por ahí, pero es necesario que lo hagan, por favor.
Bien, comienzo con Alberto José Hernández. Alberto José Hernández no ha llegado todavía. Okay. Amílcar Edenilson González. Presente, teacher. Ok, bienvenido, Amílcar. Carlos Josué Hernández Interiano. Carlos Josué Hernández, todavía no ha llegado. David Alberto Rivera Rivera. David Alberto Rivera. Ahí tengo un Alberto Rivera, pero no sé si es David Alberto. No responde. David Otoniel Martínez Juárez. David Otoniel Martínez Juárez. No está. Fidel Ángel Aguilera. Fidel Ángel Aguilera. Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Gabriel Alonso Ortiz. Veo tu mano, pero no te escucho, Gabriel. Tengo problemas, creo yo, porque está cayendo una tormenta acá. Ahora sí te escucho. Ok. Gerson Orlando Deodanes Benito. Present. Hey, welcome, Gerson. No escucho nada. ¿Quién dice no escucho nada? Me aparece en WhatsApp, pero no aparece tu nombre. Iván Alberto Castillo Alas. Iván Alberto Castillo Alas. Ahí está Iván Castillo, pero no responde. José Osvaldo Valle Mancía. Presente, teacher. Ah, Iván Castillo escribe aquí. Ok. Bien, José. María José Portillo García. Present, teacher. Hey, welcome. Thank you. María Julia Ramos Olivar. María Julia Ramos Olivar. No está. Oops. Marnie Betsaida Hernández Flores. Okay, welcome. Welcome, Marnie. Miguel Ángel Romero Hernández. Presente. Ok, bienvenido. Patricia Noemí Guirao de Gómez. Presente, teacher. Excelente, bienvenida. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Rafael, por ahí veo a Rafael Martínez, pero no responde. Rodolfo Alexander. Presente, teacher. Ahí está, ¿verdad?
Okay, la camarita, joven. Ya ahorita lo enciendo, teacher. Lo que pasa es que voy en camino a mi casa ahorita. Bueno. Rodolfo Alexander Fernández Fernández. Presente. Okay, welcome. Stephanie Janet Flores Morales. Presente. Hey, welcome. Víctor Antonio Benítez. Por ahí veo Víctor Benítez. ¿Dónde estás? No responde. Víctor Manuel Avilés Brizuela. Presente. Okay, welcome. Muy bien. ¿Hay alguien que está presente y no mencioné? No, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces vamos con esto. Okay. Bien, una pequeña introducción a las generalidades de este curso, ¿no? Curso English for Work Program. Ese es el programa, ¿no? English for Work. El módulo Beginners 1, Principiantes 1. Mi nombre es Saúl Ernesto Montoya Ramos. Este es mi nombre completo, ¿verdad? ¿Quién es Saúl Ernesto Montoya Ramos? Bueno, me he formado como profesor en idioma inglés. También tengo un diplomado en teología. Mi bachillerato fue en allá por los 80s. Habían nacido ustedes. Bachiller en química y biología. Existía esa especialidad en bachillerato en ese tiempo. Mi experiencia laboral, pues bueno, acá con Regal International, o sea, inglés corporativo. Tengo, ya creo que son 7 u 8 años trabajando con este programa de inglés para el trabajo. Desde que era presencial, ¿verdad? Todavía hoy hay algunos grupos presenciales. Luego en línea, ¿no? Ya tengo pues más o menos esa cantidad de años trabajando con Regal International. Fui profesor también en el ITCA FEPADE, no sé si algunos conocen, en Santa Tecla. Ahí estuve con la Academia de Inglés que tiene el ITCA. Estuve más de 10 años con ellos. También estuve con programas de inglés básico e inglés técnico con carreras del programa Empresa Centro, que también se desarrolla a través de INSAFOR, dando inglés a estudiantes de mecánica industrial, de mecánica automotriz, de soldadura, estudiantes de aire acondicionado, de administración de empresas, electricistas. ¿Qué otro? Mesero bartender. Eran las diferentes carreras que se manejaban ahí en Empresa Centro. Y pues a ellos se les daba inglés. Yo pues estuve ahí con ellos, ¿no? Luego también he trabajado anteriormente en muchos colegios privados. Colegio Elizabeth de Calderón Sol. Acá en Lourdes es esto donde resido. Colegio Hans Christian Andersen y Colegio Cuyahualo, que eran de acá, de Lourdes, ¿verdad? Yo vivo acá en Lourdes, Colón. Tengo 4 hijos, casado desde hace 32 años.
¿verdad? Con cuatro hijos y una preciosa nietecita. Ya soy abuelo. Así es que ese soy yo. Más de 25 años de experiencia en la enseñanza del idioma inglés. Con niños, jóvenes, adultos, adolescentes. Y los últimos 10, 15 años, ¿verdad? Con estos programas de INSAFORP. Tanto en el área de Empresa Centro como cursos online para jóvenes y este de programa de inglés para el trabajo. ¿Verdad? Este es Saúl Montoy. Gusto saludarlos. Luego, hablemos un poco de los requerimientos del curso, requisitos o requerimientos generales. Algo que veo que no han hecho muchos de ustedes es escribir el nombre completo a la hora de conectarse a la plataforma, ¿verdad? Algunos solo me han puesto un nombre y un apellido. Y el requisito es que se registren y se conecten con su nombre completo, ¿verdad? Por ejemplo, Víctor, es necesario que hagas el cambio de nombre. Incluso ahorita mismo lo pueden hacer ahí en la esquina superior derecha de su imagen. Hay unos puntitos donde usted le dan clic y ahí les aparecerá la opción de cambiar el nombre para que escriban su nombre completo. Es importante que lo hagan, no solo aquí en la pantalla, sino a la hora de que se conectan, a la hora de que se registran en Zoom. Y esto es una solicitud y un requisito de INSAFORP, no es un requisito de inglés corporativo, sino de INSAFORP. Y les explico por qué. INSAFORP contabiliza los minutos de cada estudiante, o sea, no solo los días que se conecta, sino la cantidad de minutos que se conectan en cada clase. Y si hay alumnos con nombre parecido, puede generar confusión y sus minutos se le pueden otorgar a otra persona. Así es que sí les conviene a ustedes registrarse con su nombre completo para que sus minutos no vayan a ser asignados a otra persona. Recuerden que, como vamos a ver más adelante, se requiere no solo un 80% de nota, sino un 80% mínimo de asistencia. Ah, sí, teacher, yo asistí los 16 días, que significan el 80%. Pero si en esos 16 días no alcanza a cubrir el 80% de minutos, debe de hacer la multiplicación, son 40 horas del módulo, son 40 horas por 120 minutos en cada clase, ¿verdad? Son ahí 480 o algo así de minutos. De la suma que le tiene que dar es el 80% de minutos, no de días. Así que sí es importante escribir su nombre completo para que sus minutos le sean contabilizados a usted. En el caso de oyentes, que no tenemos en este curso hasta el momento, todos están registrados. Oyentes se refiere a alumnos que por A o B razón no pudieron completar su registro en INSAFORP. Entonces no están inscritos, pero se les da la oportunidad que a pesar de no estar inscritos, tomen el curso como oyentes. La única diferencia es que al final pues no tienen nota, no se les da el diploma de INSAFORP porque están registrados como oyentes y no como alumnos inscritos. Pero no tenemos ninguno en esta clase, ¿verdad? En este curso todos están inscritos hasta el momento. ¿Verdad? Eso me parece. Cuando, si por alguna razón no entregan sus papeles a tiempo para algún módulo y no se logran inscribir y les dan la oportunidad de estar como oyentes, a la hora de registrarse en cada sesión, en cada clase,
junto a su nombre tienen que agregar la palabra oyente. Así, a la hora de hacer la auditoría INSAFORP de la asistencia, ellos ven que usted es oyente. Luego, este otro requisito que ya se les explicó, ¿verdad? Y no es requisito nuestro como academia, es requisito de INSAFORP. Cámara encendida durante, ¿qué parte de la sesión dice? A ver, ¿quién me ayuda? Toda la sesión. Ah, toda la sesión. Yo sé que a veces, ¿verdad?, que hay que ir a tomar agua o levantarse por un vasito de agua, pues habrá excepciones, momentos, ¿verdad?, en que usted apague su cámara y todo, pero de preferencia, toda la sesión debe mantener su cámara encendida. Es mucho mejor, interactuamos, ¿verdad?, con verles el rostro, uno también como maestro puede decir, están entendiendo o están, no están entendiendo, ¿verdad? La carita nos dice cómo están recibiendo la clase, ¿verdad? Si de repente están cabeceando, se me están durmiendo, hay que ver qué hacemos, ¿no? En fin. Entonces, cámara encendida durante toda la sesión, por favor. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que todos vivimos en casas pequeñas, ¿verdad? Al menos la mayoría. Dichosos los que viven tal vez en algún lugar con una casa amplia, o viven solos, o no tienen vecinos muy cerca y pues pueden tener bastante silencio. Pero la mayoría a veces tenemos que la familia, que están viendo tele, que la mamá, que el papá, que la abuelita, que los niños. Pero en la medida de lo posible, busquen un lugar tranquilo, donde no se escuche, pongan a la par del televisor, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Y pídele a su familia que lo pongan un poco suave. Si se van a pelear, que no griten. De modo que, no sé. Hay que minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Tranquilice a su perro, dele de comer temprano para que no esté molestando mucho, ¿ya? Y pues también ayudar con el micrófono apagado mientras no está participando en nada, ¿verdad? Para que no escuchemos a veces la lluvia, a veces, ¿verdad? Cuando hay techo de lámina no suena muy fuerte, o los perros del vecino ladrando, ¿no? Ayudemos apagando el micrófono, manteniendo el micrófono apagado para evitar el sonido ambiente, ¿no? Y por último, en esta parte, participación activa, ¿no? Estar ahí, por eso se les pide estar con la cámara encendida. Desde ya les digo que cuando alguien está con la cámara apagada es al que más le preguntaré, al que más le estaré preguntando. ¿Verdad? No por molestar, sino para saber que está ahí, pues, en realidad, ¿verdad? Y todos los demás, el inglés no se aprende estando callado. Aquí tenemos que hablar cuando los envío a trabajar en grupos, que es bastante, ¿no? En este tipo de clases se trabaja bastante en trabajos en grupos, trabajos en parejas. Es importante que ahí participen, practiquen su inglés. El español ya lo manejan bien, el español no lo tienen que practicar. Practiquen el inglés, ¿verdad? Todos estamos en un mismo nivel. Si alguien sabe un poquito más porque ha tomado algún curso, ¿verdad? Pero aquí todos estamos en nivel principiante 1, así es que nadie es más que ninguno. ¿De acuerdo? Yo mismo como maestro, ¿verdad? Y con tantos años de enseñanza, no lo sé todo, no lo sabemos todo, ni siquiera en español. Yo sé que si me rebusco alguna palabra por ahí en español y les pregunto el significado, no van a saber, no voy a saber yo de algunas cosas, porque aún en nuestra lengua nativa la estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Así es que no se
cohiban, no tengan pena, todos vamos a cometer errores, prohibido las burlas, prohibido hacerle chiste a alguien porque se equivocó, de acuerdo, y participación, hable, pero es que no sé cómo se dice, pues véalo, dígalo como quiera, como crea, ¿verdad? Lo peor que puede hacer es quedarse callado, ¿de acuerdo? Participación. ¿Alguna pregunta en esta primera parte? En esto que parte ninguna. Okay. De mi parte ninguna. Ok. Bien, sigamos viendo. En cuanto a asistencia, ya les decía, ¿verdad? El programa requiere una asistencia al 100% de las clases. ¿No? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. ¿Okay? O sea, no es solo que diga a la primera asistencia, ¿verdad? Presente, sino, como le repito, se contabilizan los minutos. INSAFOR va sacando la cuenta de cuántos minutos lleva acumulados en sus clases. Por eso a veces, ¿verdad? A mediados del módulo les estaba diciendo la gente de la academia, hey, usted va mal con su porcentaje, manténgase más tiempo conectado a la clase, ¿verdad? Necesitamos que esté el 100% de la clase conectado, etcétera, ¿verdad? Porque es importante la cantidad de minutos. Tomamos asistencia 3 veces durante la clase. A las 8, al inicio, a las 9, ¿verdad? Yo siempre conecto aquí mi alarma para que me recuerde a las 9 que debo tomar asistencia, porque a veces a la hora de la clase se le va la hora a uno y no toma la asistencia. Entonces, a 9 me está sonando una alarma aquí para recordarme de la toma de asistencia. Y 5 minutos para las 10, ¿verdad? Antes de terminar la clase, tomamos la última asistencia. Se tomará como válida la asistencia al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Ya tiene que decir presente y tener cámara encendida. ¿Okay? Tenemos sesiones individuales disponibles y cada participante se le asignan 10 minutos al finalizar de cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Yo sé que los primeros es un poco complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta sesión individualizada al final de la clase son 10 minutos con cada uno. Y por orden de lista. Por lo tanto, al primero de la lista le toca hoy. A veces, pues no hay muchas dudas porque acabamos de empezar, ¿verdad? Pero si no hay dudas, practicamos un poco lo que hemos visto, reforzamos, ¿verdad? Y si hay dudas, pues ahí las aclaramos. Son 10 minutos, uno a uno, y cada día, ¿verdad? Se le va dando individualmente tiempo, ¿de acuerdo? Hoy le toca al número 1 de la lista, que ya les digo quién es. Para ver. Y tengo la lista, es Alberto José, ¿verdad? Que por cierto no había llegado a la hora que pasé las. A él le tocarían los 10 minutos de este día. Y si no, pues están disponibles. Y al que le toca no se presentó, pues están disponibles para cualquiera que desee tomar esos 10 minutos al final de la clase. Permisos. Bueno, no hay permisos. ¿Verdad? O sea, eso significa que
Si usted me dice, mire, teacher, hoy no puedo conectarme porque tengo trabajo, o mire, teacher, ¿verdad? Estoy enfermo, o tengo a mi niño enfermo y tengo que ir al médico. Lamentablemente, no le puedo obligar a nadie a estar en la clase, ¿verdad? Y claro, hay razones válidas para ausentarse de la clase, pero no se le puede marcar como asistencia. O sea, siempre se le va a marcar como inasistencia. ¿De acuerdo? No nos permite INSAFORP marcar asistencia porque pidió permiso. ¿De acuerdo? Simplemente nos notifica, ¿verdad? Y sí, yo pondré una nota ahí en el cuadro de asistencia donde explico, ¿verdad? Hoy no estuvo presente porque se enfermó su mamá, se enfermó su hijo y ya. Pero le queda marcado como en asistencia. A eso se refiere el hecho que no hay permisos disponibles, ¿verdad? Repito, eso es regla de INSAFOR. ¿Alguna pregunta con esta parte? Luego, ¿qué más tenemos? En cuanto a tareas y evaluaciones. A ver si alguien levantó la mano. Gabriel Aponso. Dime, Gabriel. Sí, solo una pregunta. El enlace que nos han enviado, ¿eso nos va a servir para todas las clases? Sí. El enlace de Zoom es el mismo. Ah, ok. Es. Okay. Bueno, gracias. Bueno. En cuanto a tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Les voy a mostrar, espero que ya todos tengan acceso a la plataforma. La plataforma, ¿verdad? A todos se les envió ya un correo con el enlace para la plataforma de aprendizaje. La plataforma es de inglés corporativo, ¿verdad? Acá es de inglés corporativo, ¿no? El curso en el que están inscritos es el de inglés principiante módulo 1. Ahí entramos, vamos a ver. Y acá están las cuatro secciones o las cuatro unidades correspondientes a cada semana. Hoy comenzamos la sección 1. Unidad 1, Get to Know Someone. ¿Verdad? Entremos ahí para mostrarles dónde están los ejercicios y las tareas. Esta es la sección 1, unidad 1, videoconferencia 1. Acá, en este espacio, el día de mañana, ya va a aparecer la clase de hoy. Esto que estamos viendo ahorita, esto que estamos haciendo, está grabándose. Y mañana por la mañana, ya en esta plataforma, se encarga la gente de inglés corporativo en subir el video. Hoy mismo por la noche yo subo el video a la playlist de YouTube. Es esta, que también ya se les dio el enlace para la playlist. ¿Verdad? Este es el grupo. Ahorita no hay ningún video. Hoy al terminar la clase, yo me quedo convirtiendo el video y subiéndolo a YouTube. Ya
hoy mismo a la medianoche, mañana en la mañana, ustedes ya pueden ver el video en YouTube. Y más tardecito, ¿verdad? Como a las 10 de la mañana, ya alguien ha subido el video a la plataforma de por aquí. Después del video, hay un foro de discusión que a veces dejo allá, dejo aquí alguna pregunta, alguna, algo para practicar un poco. No siempre. Pero la tarea que deben hacer es esta. Este símbolo es del video, este símbolo es de la tarea. Tarea 1. Vean la tarea 1. Todas las tareas son así de selección múltiple o de escribir algo corto, ¿no? Entonces, ustedes, después de cada clase, ya sea el mismo día en la noche o si quieren el día siguiente, es lo mejor que hagan la tarea, que respondan la tarea, ¿verdad? Y así, pues, no se van atrasando. Después de que han completado la tarea, le dan enviar y ya les aparece la nota que se han sacado. Por ejemplo, voy a marcar aquí así al azar, ¿verdad? Cualquier cosa para mostrarles. No. Ya cuando han completado la respuesta, vean, se les activa el botón de enviar. Dan enviar y ya les dice acá cuántos puntos. Parcialmente correcto, 12 puntos de 20. Esa es la nota que he obtenido acá. Si no me satisface la nota, veo los errores, ¿verdad? Y pues la vuelvo a hacer, ¿verdad? Para obtener una mejor nota. ¿Ya? Ahí está. Ya me aparece otra vez en blanco. ¿Qué pasó? Ah, bueno, aquí yo cambio ya. Y que quiero cambiar estas zonas malas, yo puedo cambiar, ¿verdad? Y la vuelvo a enviar hasta tener una nota satisfactoria. Así, ustedes pueden ir avanzando, incluso si creen que pueden, quieren hacerlo, adelantándose en las tareas, ¿verdad? Eso no es problema. Si no, pues esperan a ver la clase y hacer la tarea. La cosa es que para el viernes ya la tarea 5 esté terminada. ¿Dónde pueden ver ustedes su avance? Acá donde dice notas. Acá donde dice notas. Se entran ahí, ¿verdad? Aquí como no tengo ninguna calificación, no me aparece nada, ¿no? Pero acá le va apareciendo un diagrama donde le va mostrando cuánto ha avanzado y la nota por cada unidad. Acá donde dice Students Manual, aquí ustedes les aparece el manual de estudio, o sea, el libro de texto. Vean. Acá está. ¿No? Y acá les aparece por unidad. La unidad 1. Y aquí lo pueden descargar. Acá donde dice, acá en este símbolo, acá pueden descargarlo. ¿De acuerdo? Notas. Ah, no, acá donde dice progreso. Perdón, acá donde dice progreso es que ustedes pueden ver el diagrama. Y aquí está. El primero que hice ya, ¿verdad? Ya me muestra que tuve un 12
12 de sobre 100. Esa fue mi nota. Estas son las, todas las tareas de la unidad 1. Acá me las va marcando. Esto es solo para la unidad 1, unidad 2, y así. Al final de las unidad 2, aquí donde dice curso, es donde están los módulos. Al final de la unidad 2, también tenemos un primer examen. El examen de mitad de curso. Ese examen tiene que estar hecho para el viernes de la segunda semana. Clases, que en este caso, ya que tenemos en medio las vacaciones de agosto, debe de ser el viernes 12 de agosto. Para el viernes 12 de agosto tienen que haber terminado toda la unidad 2 y el midterm exam, o el examen de medio curso. Y para el viernes 26 de agosto, que es el último día de clases, ya deben de haber terminado la unidad 4 y el examen final. Todo eso les debe de sumar 80 para que aprueben el curso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguien que no tiene acceso a la plataforma todavía? Todos. Yo saben, creo que no tengo. ¿Recibiste el correo ya donde se te envían todos los enlaces? Sí. Entonces ahí es donde debes de ingresar. Ahí está el enlace para la plataforma de inglés corporativo. Ah, bueno, ahí voy a buscarlo. Si tienen algún problema, pueden comunicarse al grupo. Ahí hay personas de la academia que les pueden ayudar. ¿Alguien más iba a decir algo? Si no aprobamos el curso, en el 80% no podemos inscribirnos en el siguiente. Pero difícil no es, porque solo son a través de esas tareas. Ah, ok. Toda la nota es a través de esas, de la plataforma. Por lo tanto, ustedes lo pueden hacer una vez, otra vez, otra vez, hasta que obtengan la nota. De acuerdo. Y igual estamos para apoyarle. Ok, gracias. ¿Algo, otra duda? Una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Sí, hay un poco de ruido ahí, no sé si es la lluvia, pero dime. Sí, es que la consulta es que a lo más termine este curso, empezaría el siguiente. Habría que esperar un lapso. Usualmente hay entre una y dos semanas en todo lo que se recolecta la documentación. Saben, esto es a través de recursos humanos, ¿verdad? Que hay que recoger toda la documentación. Ya a mediados del curso, ya para la segunda semana, empiezan a solicitarles de nuevo los documentos a recursos humanos para que se puedan presentar a INSAFORP y hacer las inscripciones, ¿verdad? Usualmente hay entre una y dos semanas entre módulos. ¿Algo, otra pregunta? Y para volverse a inscribir al siguiente curso, ¿nosotros tenemos que presentar documentación nuevamente o se tomarían las que ya están? No. Todo va siendo actualizado porque es confirmar que están en la empresa, confirmar que están cotizando, ¿verdad? Yo no estoy muy al tanto de toda la documentación que se presenta, no es ese nuestro trabajo. Pero sí sé que siempre hay que estar solicitando con recursos humanos. De acuerdo.
Así es que mantengan contenta a la gente de recursos humanos. No se peleen con ellos. ¿Algo más? Bien, veamos si hay algo más entonces por acá. En cuanto a... a Zoom, ¿verdad? Pues no sé qué tantos están familiarizados con Zoom, pero todos tienen la capacidad de poner sus micrófonos en silencio, creo que ya lo saben hacer, mantener su cámara encendida, apagarla por alguna razón extrema, el chat. A veces vamos a utilizar el chat para como recurso para la clase, para que me escriban algunas respuestas. Yo les pido, escríbanme sus oraciones, escríbanme tal cosa ahí en el chat. Me refiero al chat de Zoom. ¿Ya? El chat de WhatsApp, ahí lo utilizo a veces para ponerles algún material, algunas imágenes que podamos llegar a utilizar, algunos enlaces de algunas actividades que puedan hacer. Se las coloco a veces aquí en el Zoom, pero sobre todo cuando son imágenes, se las coloco en WhatsApp. Pero la comunicación durante la clase, preferiblemente aquí a través de Zoom, porque a veces pues no estoy tan pendiente del WhatsApp. ¿Ya? Los breakout rooms es lo que les decía, son los grupos pequeños. A veces hacemos grupos de dos para que practiquen diálogos, practiquen conversaciones. Es importante que ahí entren todos, ¿verdad? A participar. O grupos de tres. No me gusta hacer grupos muy grandes porque mientras más grande el grupo, menos oportunidad de participar tienen. Ok, entonces usualmente son grupos de 3, 4 lo máximo, dependiendo la actividad que sea. Y ahí pues se les pide que participen, que practiquen, que utilicen el idioma, ¿no? Yo estoy ingresando a los grupos para ver cómo están haciendo las cosas, para darles algún apoyo. Y también cuando están en los grupos, hay un botón que ustedes pueden activar, que dice Ask for Help o solicitar ayuda. En ese momento, Zoom me envía un mensaje a mí, tal grupo requiere su ayuda. Entonces ya yo voy a ese grupo, ¿verdad? Si necesitan algo. También, a veces les pido... no están haciendo algún trabajo y quiero saber si ya lo terminaron. Aquí en las reacciones, no sé si están en computador, está abajo, en el teléfono también aparece abajo una carita, ¿verdad? Para poner sus reacciones. A veces les pido que me pongan la mano levantada. Cuando me refiero a eso, no hablo del pulgar arriba, no hablo de este, porque este en unos cuantos segundos se borra, sino que cuando les pido, me levantan la mano para indicarme que ya terminaron, les pido esta, ¿verdad? Que es la mano levantada cuando están pidiendo ayuda, cuando están pidiendo algo, ¿no? Pero ese se mantiene ahí y me indica a mí, ¿verdad? O que me están pidiendo la participación o que ya terminaron alguna actividad que yo les hace. Ya si yo puedo ir viendo en la pantalla, pues cuántos ya terminaron, ¿verdad? Para seguir. Bien. ¿Otra, alguna duda? No importa ninguna. Bien, asegúrense, por favor, todos de tener, ya todos están en el grupo de WhatsApp. Ya todos están ahí. Déjenme ver cuántos hay en el grupo de WhatsApp. Porque la comunicación afuera de la hora de clase es a través del grupo de WhatsApp. Ahí tanto yo como la academia les está enviando mensajes.
Les pediría que me hagan un favor, que me escriban ahí en el grupo de WhatsApp su nombre, porque solo me aparece el número. Algunos tienen foto, otros no tienen foto, ¿verdad? Algunos me aparece ahí, no sé si han escrito en japonés, o chino, o coreano. Escríbanme, por favor, envíenme un mensajito con su nombre en este momento, ahí al WhatsApp. ¿Verdad? Así yo les agrego su nombre ahí para saber quién es quién. ¿Verdad? Yo más tarde me quedo poniéndole el nombre a cada número. Okay. Okay, okay. Bien, alguien se acaba de unir. Al chat de WhatsApp el nombre, María Julia, porfa. No sé si ya lo enviaste también. Ahorita al chat de WhatsApp el nombre. No sé si ya estás en el WhatsApp. Se les envió, se pueden unir a través de un enlace. No es que yo lo voy a agregar al grupo. Les envió el enlace para unirse al grupo de WhatsApp en el correo de inscripción. Ok. Bueno, voy a tomar la segunda asistencia ya unos minutitos antes de las 9, ¿verdad? Porque así después nos quedamos. Quiero que conocerles un poco, que se presenten, ¿verdad? Y luego arrancamos con la primera lección. Ok, Alberto José Hernández Sosa, ¿ya llegó? Presente. Ok, bienvenido, buenas noches. Amílcar de Nilson González. Presente. Ok, bienvenido. Carlos Josué Hernández Interiano. Presente. Presente. Ok, Carlos Josué, ¿no puedes encender tu cámara? Presente. Sí, te escucho. Carlos Josué Hernández Interiano. Lo que sucede es que en esta máquina no tengo cámara. Oh. Pero sabes que un requisito es tener cámara. Me dijeron eso. Fíjese que yo consulté cuando me llamaron para darme la información. Resulta que la señorita que me llamó me dijo que no era necesario. Entonces yo no me acerqué por conseguir una cámara. Pero dada la situación, voy a buscar una. Ok. Bien, David Alberto Rivera. David Alberto, veo que enciendes el micrófono, pero no te escucho. No tenemos ahí audio, David. David Otoniel Martínez Juárez. Presente. Ok, bienvenido. Fidel Ángel Presente. Aguilera. Presente. Ok. Gabriel Alonso Ponce Ortiz. Gabriel Alonso. No está.
Pero sí está. Ah, que está escribiéndome acá que tiene problemas de señal. Gerson Orlando de Odanes, Benito. Presente. Okay. Iván Alberto Castillo Alas. Presente. Okay. José Osvaldo Valle Mancía. Presente. Okay. María José Portillo García. Presente. Okay. María Julia Ramos Olivar. Presente. Okay. Marni Betsaida Hernández Flores. Presente. Miguel Ángel Romero Hernández. Presente. Okay. Patricia Noemí Guirao de Gómez. Presente. ¿Dónde me dijo presente? Rafael Antonio Martínez. Presente. Okay. Rodolfo Alexander Fernández. Presente. Okay. Stephanie Janet Flores. Presente. Good. Víctor Antonio Benítez. Presente. Okay. Y Víctor Manuel Avilés. Presente. Ok. Ok, people. Let's do something to start today. Voy a escribirles acá, vamos a ver. My introduction, mi presentación. My name is Saúl Montoya. I am an English I live in Lourdes, Colón. I am 57 years old. I work at Inglés Corp. Okay, something like that, simple. Vean ahí, ahí. Bueno, vamos a hacer algo. Give me a second here. Va, le voy a mostrar para que lo usemos.
como modelo. Alguien se salió del grupo de WhatsApp. Les dije que entraran, no que se saliera. Va, ahí en el WhatsApp les acabo de poner el modelo de mi presentación. My introduction. Mi presentación. La presento acá. Okay, my name is Saul Montoya. I am an English teacher. I live in Lourdes, Colón. I am 57 years old. I work at Inglés Corporativo. That's me. Okay? Repito. My name is Saul Montoya. I am an English teacher. I live in Lourdes, Colón. I am 57 years old. I work at Inglés Corporativo. ¿Creen que pueden hacer algo así y contarme un poquito de ustedes? Estas mismas cosas, si le quieren agregar algo más a alguien, agréguele algo más. Si no, con esto que nos digan, suficiente. My name is, me dan su nombre. I am qué sé yo, no sé la ocupación que ustedes tengan. Ustedes la pueden mencionar o la pueden buscar ahorita por ahí, ¿verdad? Internet, como se dice, su ocupación, su oficio, su tarea, lo que hace. ¿Dónde viven? I live in San Salvador, I live in Santa Ana, I live in donde sea que vivan. Su edad, ¿verdad? No la quieren decir. ¿Y dónde trabaja? I work at Inglés Corporativo. ¿Alguna duda de eso? No. Excelente. Entonces, ¿quién quiere empezar? Ahí lo tienen en el WhatsApp. Así es que pueden ahí verlo si lo quieren escribir. ¿Quién quisiera comenzar? Sí, voluntariamente. Bueno, veo que Víctor tiene la mano levantada. Víctor Benítez, no sé si es porque quiere empezar él o tiene alguna pregunta. No, inicio. Ok. My name is Victor Benitez. I am a technical service. I live in Lourdes, Colón. I am 36 years old. I work at in Luselec Corporation. Ok, thank you. Very good. Good job, Victor. Perfect. Ok, así, voluntariamente. Next. ¿Quién quiere seguir? Levánteme la mano ahí, el que quiera seguir. Ahí yo levanto la manita. En las reacciones. Ahí está. Ok, Gerson. My name is Gerson Benito. I am a software developer. I live in Ciudad Marsella. I am 22 years old. I work at Banco Promérica. Okay, very good. Thank you. Excellent, Harrison. Okay, next. Todo lo van a hacer, así es que tarde o temprano. Okay, Mary.
My name is Maria Julia. I am accountant. I live in Mexicanos. I am 50-50. I work La Gloria SASB. Okay, perfect. Thank you. Rodolfo, adelante. My name is Rodolfo Fernandez. I live in Cojutepeque. I am 33 years old. I work at Honda. Where? Honda. Honda. Motors. Oh, okay, excellent. Thank you, Rodolfo. Le vamos a encargar butifarras a Rodolfo. Okay, next. Vamos, 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 sin miedo. ¿Quién dijo miedo? José Osvaldo, adelante. Hello, teacher. Hello. My name is José Valle. I am assistant account, creo que así se dice. Okay. I study public account at the University of El Salvador. I am 24 years old. And I work assistant contact, creo que así se dice. And I live in Mexicanos. Ah, okay, perfect. Thank you, José. Good job. Hey, next, María José. I am María José Portillo. I am assistant administrativa. I live Jaluco, Sonsonate. I am 44 years old and I work multimar. Okay, thank you. Very good, María José. Rafael, adelante. Hello, teacher. My name is Rafael Martinez. I am an auditor. I live in Soyapango, San Salvador. I am 27 years old. I work at Cadiza. Okay, perfect. Thank you very much. Hey, next. ¿Quién sigue? Si no, lo vamos a empezar a llamar. La una. Ok, Fidel. Hi, teacher. My name is Fidel Ángel. I am an English student right now. Live in Apopa. I am 39 years old. I work at Optica Blood here in Europa. Okay, perfect. Thank you. Okay, next. Good night, teacher. Okay, my Alberto. Name is Alberto Hernandez. I am a telecommunications technician. I live in San Antonio, Abad, San Salvador. I am 48 years old. I work in Blue Select. Okay, perfect. Thank you, Alberto. Next. Ivan. My name is Iván Castillo. I am assistant administrative. I live in San Martin. I am 34 years old. And I work at Motorola. Okay. Perfect. Thank you. Next.
Y lo estoy anotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan varios. Y sé quiénes son. Así es que. Juan. Ok, Marnie, adelante. Hello, my name is Marnie Hernandez. I am an industrial engineer. I live in San Juan Pico. I am 24 years old. I work at Galvanito. Ah, ok. Thank you, Marnie. Very good. Ok, next. Vamos, apurémonos. My name is Victor Aviles. I am auditor. I live in Ilopango. I am 33 years old. I work at Caliza. Okay, perfect. Thank you, Victor. Next. Miguel, ajá. Hi, my name is Miguel. I am auditor. Que casi no te escuchamos bien, Miguel Ángel. Tal vez hay que ver cómo se arregla el audio para próximas. Muy bien, next. Quiero ver quién falta. Patricia, Milcar. Carlos, Stephanie. ¿Quién va? David. Buenas noches. Buenas noches. Sí. My name is David Otoniel Martínez. I am a student. I live San Salvador, Cucatancingo. I am 26 years old. I work in laboratory de sunglasses. Ah, okay. Very good. Very good. Thank you. Thank you, David. Okay. A ver, levántenme la mano todos los que ya participaron. La mano virtual. Todos los que ya pasaron. Pónganme la mano virtual. Ah, sí quedan al descubierto los que no han pasado. La mano virtual, la mano virtual. Ok. Bien. Stephanie, we're waiting for you. Estamos esperando. Adelante, Stephanie. Hello, my name is Stephanie Flores. I am an engineer student. I live in Apopa. I am 23 years old. I work in optical lab. Ah, okay, good. Luego, okay. Me quedan aquí Carlos Josué. Patricia Noemí. Hello. Hello, teacher. Hello. My name is Fernandez. I am a machine operator. I live in San Salvador. I am 30 years old. I work at Optical Lab. Ah, okay. Interesting. Optical Lab. ¿Y Patricia? Adelante, Patricia. My name is Patricia Irao. I am live in San Julián. I work at the Supermini. Okay, very good. Thank you.
Ok, ahora sí creo que estamos todos, ¿verdad? Muy bien. No, teacher, me falta. ¿Quién? Ah, Milcar. Ok, adelante. My name is Milcar Edenilson. I am an English student in guard security. I live in Coatepeque, Santa Ana. I am 30 years old and I work in G4S company. Ah, okay. Okay, perfect. Thank you. Muy bien. Parte de este aprendizaje es perderle el miedo. Es como nadar, hay que tirarse al agua, ¿verdad? Para aprender a nadar. Así es que, excelente. Okay, very good. So, we're going to start with the book tonight. Vamos a comenzar con el libro. Déjenme mostrarles entonces la primera lección. Bien, espero todos ya después, bueno, todos ya tienen acceso al libro, pueden descargar para que lo tengan pues, ahí pues a la mano para repasar. Unit 1, el tema de la Unit 1 es Get to Know Someone. Get to Know Someone, eso significa conocer a alguien, ¿verdad? Conocer a alguien. Y en esta primera lección, the objective is, at the end of the class, al final de la clase, I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Algo de esto hicimos ya. Hablar acerca de lo que hago en mi workplace, en mi lugar de trabajo y decir mi ocupación. Ok, en esta presentación algunos me dijeron su occupation y me hablaron de su workplace, el lugar de trabajo, donde trabajan y qué hacen ahí su ocupación, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacen dentro de su ocupación? Pues eso también es algo que vamos a aprender en esta primera lección. Okay. Think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. Okay. Es decir, ¿qué puestos? ¿Qué puestos de trabajo podemos encontrar en su lugar de trabajo? Por ejemplo, I work at Inglés Corporativo. At Inglés Corporativo podemos encontrar, bueno, definitivamente hay teachers. ¿Verdad? En Inglés Corporativo hay teachers. Pero no solo hay teachers, también hay secretaries. También hay ¿qué serían estos? Assistants. También hay un manager. Manager, un gerente, ¿verdad? Otros puestos podemos encontrar en Inglés Corporativo. Accountant. Accountants, yes. I'm going to escribe acá. Accountants. Human resource. Human resources. Digamos, manager. ¿Verdad? Y son algunos puestos que hay dentro de Inglés Corporativo, ¿no? What about your company? ¿Qué clase de puestos de trabajo hay en your company?
Escríbanme en el chat, aparte de, y el de ustedes, el mío es teacher. ¿No? Aparte, escríbanme su puesto, su ocupación, y qué otros occupations hay in your company. Escríbanme ahí en el chat. What positions, qué puestos hay in your company. Vamos, ahí en el chat, aquí en el chat de Zoom. Okay, security guard. Aparte de la de ustedes, ¿qué otros hay? Hay managers, hay secretaries, supervisors, accountants, mechanics, drivers. Doctors, engineers, architects, what other occupations? Customer service, asistente administrativo. Sería asistente administrativo, sería administrative assistant. Administrative assistant. Budget manager, secretary, lawyers, auditor, cashiers. Digitador. Sí. Les voy a enseñar una herramienta para que tengan siempre a la mano. Voy a compartir ahí en el... muy bien. Este se lo voy a dejar en el WhatsApp, este link. Vean este enlace que les pongo en el WhatsApp. Se los voy a mostrar acá. ¿Qué es eso? WordReference.com. WordReference.com is a dictionary, an online dictionary, un diccionario en línea, de muchos idiomas, como pueden ver acá, español, francés, italiano, portugués, catalán, alemán, polaco, romano, qué sé yo qué es esto. A nosotros nos interesa English Spanish. ¿Verdad? Vamos a ver si aparece lo que me están preguntando. Digitador. I don't know. Digitador. Aparece. A ver, por acá nos manda typist. Es lo que más puedes servir. Typesetter, typist, data entry clerk,
Ah, este suena bien. Data entry clerk. La palabra en sí no aparece. Pero les aparece opciones acá donde les pueden dar información, como en un foro. Y nos manda acá. En el caso, no sé si esto sería lo que tú haces, ingresar datos. Ingresar datos. ¿Quién me preguntaba? No sé, ¿quién me preguntaba cómo se dice digitador? Hi, teacher. Fidel. Ah, yes. Okay. No sé si esto sería mal más allegado, data entry clerk. Pues creería yo que sí, porque cuando uno busca, digamos, alguna profesión, aparece eso, cuando es digitador. Ok. Porque un typist es más alguien que está tipeando y es más estar escribiendo. Pero... al menos como yo lo entiendo, no sé si exactamente lo que haces, Fidel, es estar ingresando datos, estar ingresando información. Y es una parte de lo que hago en el trabajo. Ok, es un data entry clerk, una persona que ingresa datos. Ok, bueno, ahí esta herramienta les puede servir mucho como dictionary, ¿verdad? Yo siempre les digo, y no es que sea mala onda, pero el teacher no es el dictionary. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debemos acostumbrarnos a estar buscando nosotros. Así que aprende más. Por ejemplo, busquemos una ingeniero. Quiero mostrarles esta herramienta. Ingeniero, ¿verdad? En English, engineer. Engineer, aquí está. Si aquí yo lo escucho, como puse ingeniero, me va a dar la pronunciación en español. Pero yo le doy aquí an engineer. Me aparece acá ya la palabra y me aparecen diferentes acentos. Y nos interesa más a nosotros el acento de Estados Unidos, pero también está el acento británico. Si logran escuchar, aquí les da la pronunciación. ¿Ya? La pronunciación. Y aquí hay diferentes acentos. Así es que ahí les dejo esta página. Es de mucha ayuda. ¿Ya? Como un... Sí, muchas gracias. Y la pueden manejar ahí en su teléfono. Parecen diferentes significados, ¿verdad? Que pueden llegar a utilizar. Vean bastantes. Mechanical engineer, nuclear engineer, y muchas cosas. Muy bien. So, ahí escribieron ya varios different occupations. General manager, project manager, secretary, architect, electrician, receptionist, engineer, accountants. Software developer, Scrum Master, Product Owner. Ahí tienen, miren, para que se den gusto en vocabulario. Lo que sus compañeros han escrito. Ok. Sigamos. Let's continue with the book. Here we have different occupations. Let me share the book. Okay, let's read these occupations. Maintenance, floor manager,
floor manager, supervisor, supervisor, truck driver, engineer, engineer, secretary, secretary. Voy a grabarles la pronunciación de esas palabras aquí en un mensaje en WhatsApp. Maintenance, maintenance, floor manager, supervisor, supervisor, truck driver, engineer, engineer, secretary, secretary. Ok. Y aquí en el material, pues no tenemos archivos de audio, pues ahí les dejo, ¿no? Para que puedan practicar la pronunciación de este vocabulario. Ok. Ahí les dejo. Oh. Permítanme que... Okay, in the book we have this exercise to practice this vocabulary. Tenemos este mismo vocabulario, pero acá está en desorden. ¿Verdad? Escriban cada palabra correctamente, por favor, para escribir estas ocupaciones. Les doy unos minutos para que lo hagan. Ahí en su material tienen esas palabras en desorden. Es el mismo vocabulario de arriba. Escríbanlas correctamente, por favor. Que vaya terminando, levanta la mano virtual. Y mientras trabajan, voy por más agua, ya regreso. Sí, vamos, okay.
Okay, veo tres manos levantadas, cuatro. Cinco. Okay, 8. Nine. El libro ahí en la plataforma les aparece por unidad. Pero si ustedes ven, ahí están todas las unidades. ¿Dónde estábamos? Vean el manual. Acá. B, les aparece la introducción, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Ahí pueden descargarlo por unidad. Es para todo el módulo. Cada unidad es una semana. Okay. A ver. Está en la plataforma. A ver quién está escribiendo en el WhatsApp. No me ha puesto su nombre. ¿O sí? Sí. Todos esos enlaces se les envían al correo de inscripción. Cuando se inscriben, les envían un correo donde está el enlace de Zoom, el enlace de WhatsApp, el enlace de la plataforma. Ahí está todo. Y el libro está en la plataforma. ¿Ve? Aquí está el curso donde tienen las tareas, donde dice curso. El manual. Aquí está el progreso de sus tareas. No se revisen el correo. Algunos creo que les mandan por WhatsApp toda esa información también. A todo. Ok, vamos entonces a revisar. A ver, escriban en el chat. La número uno, please.
Escriban en el chat ahí de Zoom la número 1. Muy bien, Gerson. Stephanie, Víctor, María José, muy bien. Tienes que usar la cuenta con que se te inscribió, el correo electrónico con el que se te inscribió. Ok, muy bien, ahí está. Engineer. Engineer. Ok, now please, number 2. Escríbame la número 2. La 2 es la de la par. Ok, vamos a ver, muy bien, muy bien, muy bien. Perfect. Floor manager. Number 3, please. Write number 3. Es Amilcar. Ok, vamos a hablar. Number 3. Ok, muy bien. Very good. Secretary. Number 4. Uh-huh, yes, yes, truck driver, very good. Number 5, all right, very good, yes. Supervisor. And number 6. Yes, maintenance. Maintenance. Perfect. Okay, please repeat after me. Engineer. 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 Yes. Floor manager. Floor manager. Secretary. Secretary. Truck driver. Supervisor. 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 Maintenance. 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 Okay, very good. Let's. Look at this. Vamos a aprender ahora how to use be in singular statements.
cómo usar el verbo be en oraciones singulares. O sea, hablando de una persona. Tenemos affirmative statements and negative statements. Affirmative statements are I am Natalie or I'm Natalie. You are a secretary or you're a secretary. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. Esto son las diferentes formas del verbo to be in English. ¿Ah? Todos estos son el mismo verbo to be. Am, are, is, is. Am with I am. And the contraction of I am is I'm. Se unen, ¿verdad? Yes, I'm. The contraction for you are is your. The contraction for he is. And the contraction for she is she's. All right. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary, you're a secretary. He is an engineer, he's an engineer. She's a floor manager, she's a floor manager. All right? Repeat after me, please. Repeat after me. Let me go here. I am Natalie. Repeat, please. I am Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. Hey, very good. Any question, people? No. No. Perfect. Veamos entonces the negative form. I am not Natalie. I am not Natalie. Contractions. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Okay, this is the negative form. Repeat after me, please. I am not Natalie. I am not Natalie. I'm not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. You're not a secretary.
He is not an engineer. He is not an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Okay. Any question, people? No. No. Perfect. What time is it? Okay, we have time. Let me show you this. El uso de esto. ¿Por qué en algunos casos usamos a y en otros casos usamos an? A ver. A y an, ambos significan un, uno, una. A y an significan un, uno, una. ¿De qué estoy hablando? De esto. Estoy hablando de esto. I am a secretary. He is an engineer. He is a floor manager. He is not an... De esto estoy hablando. ¿Qué significa a y an? Bueno, un, uno, una. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo usamos a? Well, when the next word is a vowel sound. Cuando estamos hablando de una palabra con, inicia con sonido vocal. She's an engineer, vocal. He's not an engineer, vocal. ¿Ve? Entonces usamos an. Espérame que esto está. Esto está escrito al revés acá. An, cuando es un vowel sound. Y a, cuando es consonant sound. Consonante. Exacto. Pero más que la letra, esto tiene que ver con el sonido. Vean, acá se nos dice, he is a floor manager. A floor manager. Consonante F, floor. You are a secretary. Consonante S, secretary. ¿Ok? Ahora bien, les digo, les repito, que tiene que ver más con el sonido que con la letra, porque hay excepciones. Por ejemplo, uniform. Uniform comienza con U. Pero esta U no tiene un sonido vocal, sino que suena U. Uniform, el sonido de consonante. University. Es sonido consonante, aunque la letra sea vocal. Son raras las excepciones, pero se dan. Y por ejemplo, la palabra hour empieza con consonante, pero el sonido es vocal. Hour. Entonces usamos an. ¿Ya? Las excepciones no son muchas, pero se las menciono. Generalmente tiene que ver con an, con vocal, a, con consonante. Con consonante. ¿Okay?
Bien. Entonces, ya no nos queda tiempo para hacerlo juntos. Lo terminan esto ustedes. Acerca de estas oraciones. Alan, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a completar. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. ¿Eh? De esta manera hay que completar las otras cinco. ¿Ya? Y luego van a hablar acerca de ustedes acá. Nombre, ocupación. Pero esto mejor lo vamos a ver mañana. Esto lo pueden hacer. ¿Ok? Bien. Mientras tomo la segunda, la última asistencia, no, pueden estar haciendo. Ok, so ready to respond, please. Alberto José Hernández. Alberto José Hernández. Present. Ok. Alberto, con ustedes son los 10 minutos personalizados hoy, al final de la clase. ¿Ok? Amílcar Edenilson González. Presente. Ok. Amílcar, no sé si resolviste lo de la plataforma. No, no pude resolverlo porque puse el mismo correo y pues no me permite ingresar. ¿Y el enlace es el que te enviaron al correo? Sí, y no puedo ingresar. Qué raro. Voy a seguir probando. Bueno, si no, comunícate ahí con la gente de Inglés Corporativo en el WhatsApp. Ellos te pueden ayudar. Está bien. Ok. Carlos Josué Hernández. Presente. Ok. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente, teacher. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Yes, teacher. Bien. Okay. Gabriel Alonso Ponce. Gerson Orlando Deodanes. Presente. Okay. Iván Alberto Castillo. José Osvaldo Valle. I'm here, teacher. Okay. María José Portillo. Presente. Okay. María Julia Ramos. Presente. Ok. Marnie Betsaida Hernández. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Presente. Ok. Patricia Noemí Guirao. Presente. Good. Rafael Antonio Martínez. Present. Perfect. Rodolfo Alexander Fernández. Present. Good. Stephanie Janet Flores. Present. Okay. Víctor Antonio Benítez. Presente. Okay. And Víctor Manuel Avilés. Present. Perfect. Bien, chicos, nos vemos mañana. Recuerden al inscribirse mañana en la sesión de Zoom, su nombre completo. Su nombre completo. ¿Ok? That's all for today. See you tomorrow. Me quedo con Alberto. Bye bye. See you tomorrow. Bye, teacher. See you. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night.
See ya. Bye. See you tomorrow. See you. Ok, Alberto, estos 10 minutos pues, son para resolver cualquier duda. Dígame. No le escucho. Tiene apagado el micrófono. Ah, perdón. Lo que me dio problema fue para editar ese, porque como el manual es PDF, ¿verdad? Sí. Y que nos dijo que escribiéramos ahí las. No sé si le entendí mal en ese momento ahí, si lo teníamos que hacer en el manual o en otro lado. No, ustedes pueden trabajar en un cuaderno, ¿verdad? El manual es nada más la guía. Sí, porque estaba viendo que solo es PDF. Ajá. Y nosotros intentamos hacerlo ahí, no era ahí realmente, ¿verdad? No, no es necesario. Lo que deben de hacer en línea son los ejercicios. Los que aparecen de la plataforma. Las tareas. Exacto. Ah, ya. Yeah. Okay. ¿Verdad? Estos de aquí, ¿verdad? Estos sí son los que deben ir haciendo ahí. El manual usted lo puede descargar, si quiere lo puede imprimir para trabajarlo a mano, ahí en papel. ¿Verdad? No hay problema. Lo que hay que hacer en línea es esto. Ah, va. Sí, quizás ahí hay una confusión que no le habíamos entendido bien. ¿Cómo? De ahí creo que todo normal, aunque no estoy muy acostumbrado. Ya tengo tiempo de no estudiar, entonces... poco desactualizado, ¿no? Con las plataformas estas. Sí, bueno, poco a poco se va uno familiarizando ya con estas cosas. Así nos ha tocado a los que no hemos nacido en la época de la tecnología, Alberto. Ajá, cabal. De ahí por lo demás, creo que todo bien. Todo. Ajá. Solo irse acostumbrando nuevamente a el estudio. Exacto, exacto. Okay. So, bueno, ¿por qué no practicamos o revisamos este ejercicio? Que tenemos que aprovechar estos minutitos. A ver, lo que teníamos en el libro. Vamos a ver. Déjame compartirlo acá. Maya, decíamos que esta la tenemos que completar, la oración, usando el nombre y la ocupación. Aquí les puse el ejemplo. Alan is a truck driver. ¿Cómo cree usted que debemos completar la número dos? Ahí sería, I am, I'm. Ok. Vamos, I am. I am. Ahí sería an. An. Ok. Assembler. Assembler. Muy bien. Bien. Number three. Michelle. Michelle is a floor manager. Perfect. Bien. My boss. My boss. Yeah, my boss. I see me. My boss. My boss es mi jefe. Ajá, sí, sí, mi jefe. El, ¿qué sería? Am, is o are? Sería my boss are not
are not maintenance. A ver. My boss es él o ella. Es él. ¿Verdad? Ok. Yeah. Entonces sería are not. O is. No. Ah, sí, es que, ajá. ¿Verdad? Con he usamos. Sí, ajá, is. Is. Is, perfecto. Is my boss is not. Is not. Mm-hmm. Maintenance. Okay. Perfecto. Aquí, he. Igual, he is not a floor manager. Okay. Y por último, Tina. Ahí también tendría que ser is. Ajá. An engineer. An engineer. Muy bien. Ok. Practiquemos. Uh-huh. Alan is Alan a truck is driver. A truck driver. Okay. I am an assembler. I am an assembler. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. My boss is not maintenance. My boss is not maintenance. He is not a floor manager. He is not a floor manager. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Okay. Perfecto. Bueno, eso sería todo, Alberto, ¿verdad? Okay, okay, muchas gracias. Estamos ahí siempre a la orden, cualquier cosa. Okay, bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bye bye.